Juanma Diamante Negro, puerta número 8. Juanma Barrana, puerta número 10, 330 yardas. De adrenalina pura de lo bueno, recorre. Saludos también con Paguayito, otro rorro de Zacatecas. Saludos a Mami Chapoy. Iban por el Chori y se toparon con el Chapo. Los marinos fueron recibidos a balazos, mientras por el túnel el Chapito se escapaba junto con el Cholo, jefe de sus guardaespaldas. En los Mochis Sinaloa estaba el más buscado. La captura del Chapo se dio de milagro. Peña Nieto por el túnel daba la noticia. Se recapturó a Joaquín Guzmán, misión cumplida. La tentación no tiene discreción. Por una bella razón, el Chapo se arriesgó. El proyecto era atractivo y se le rifó. Al negocio y la belleza, ¿cómo decirles que no? ¡Eleva mi compa, Lisa de Gol! ¡Ande, Ariel! ¡Yes, mi Dios! Enamorado, inteligente y poderoso, del gobierno se ha burlado como ningún otro. Los camachos ya no tienen hambre en sus terrenos, de seguro siguen estudiando su cerebro. Hombres como el Chapo no se dan todos los días, sus buenos apodos sonarán toda la vida. En la mafia el Chapo sigue siendo respetado, dejó buena escuela y se sigue su legado. Varios personajes se le están viendo bien duras. Mencionaron al Chapito y pagarán facturas. Sinaloa, Rito y la Chapiza ni se diga. El señor se extraña, viva la Chapomanía. Su gente sigue en acción, se ha visto en Culiacán. El heredero del señor, los hijos de Guzmán. La plebada, la vida remada, andan en convoy. Preparados para todos, firmes y al pie.